Hola, ¿qué tal, familia Sarmiento? ¡Qué gusto, qué alegría! De ¡volvimos! Todos ustedes, así es, volvimos a nuestra sede deportiva aquí. ¡Feliz! En Pan de Azúcar, después de casi 9 meses de trabajo. ¡Qué alegría, hombre! Así es, Ricardo, volvimos. Recuerden que estamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento. Sí, pero ya vengo, ya vengo. Este tiempo, venga, espera un segundo, no se me vaya, no, no se me vaya. Ricky. No, estoy. Después de observar este programa, usted se dará cuenta por qué los sueños aquí. Ya vengo, Vivi, sí, discúlpame, no puedo aguantarme las ganas, ya vengo, voy a buscarlo. Ya vengo, ya vengo. ¿Y este muchacho para dónde se va? Bueno, está bien, él se lo pierde. Entonces estábamos hablando, señor Sarmi, que estamos muy contentos porque regresamos a nuestra sede deportiva aquí en Pan de Azúcar. Los niños, la gran familia Sarmiento, ¿también te vas? ¿Y por qué te vas? Bueno, otro también que se va, no se resiste las ganas de ir a estrenar el gramado acá en Pan de Azúcar. Bueno, está bien, pero no entiendo algo. ¿Por qué se fue así, de esa manera, Ricardo Arce? ¿Qué estará haciendo Ricardo Arce? ¿Ah? ¿A qué va a estar? ¿Dónde estoy? ¿Quién hizo esta vaina? Yo no estoy, ¿eh? No, no estoy. ¿Y usted qué pasó? ¿A quién le puedo preguntar? A la señora Vivian. A la señora Vivian, voy para el de la señora Vivian. Voy para allá. Buenas tardes. Perdonen, ¿ustedes ya vieron el mural? ¿No han visto el mural? ¿Ya vieron el mural? No, señor. Por acá, hermano. ¿Eh? ¿Ya viste el mural? No. ¿No has pillado el mural? No lo he visto. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Qué pena interrumpirlos. ¿Ustedes ya vieron el mural? ¿Hay o no hay mural? Aquí a la vuelta hay un mural donde... ¿Y es donde colocaron mi placa? La placa mía, la en homenaje al gato Arce. ¿Cómo te digo? Ponme a preguntar, ¿quién sos? El gato, el que ayudó a hacer todo esto, el que hizo este tapete, el que... ¿Cómo es que te llamas? ¿No estoy en tus datos? No, los datos no, te buscan en internet. El gato Arce, ¿se aparece? El gato. ¿No hay diploma? El gato. ¿No hay placa? ¿No hay mural? No apareces. Terrible. Me siento engañado. Voy a llamar a Daniel. Ya vengo. Mientras aparece Ricardo Arce, entonces queremos compartir con ustedes la historia de este sitio, de estas canchas que por tantos años le han dado la oportunidad al fútbol nacional e internacional de disfrutar las más grandes figuras del fútbol. Así es. Señora Vivian Murcia. En Pan de Azúcar, señor. ¿Por qué me interrumpe de esa manera? Sí, Vivian Murcia. ¿Dónde está mi mural? ¿Dónde está la placa en honor a mi grandeza en esta cancha? Yo vi unas placas radiográficas cerca del departamento médico. Lo que me prometieron, no lo veo, fui lo busqué, no lo por ningún lado, me dijeron que usted maneja el tema. ¿Yo manejo qué tema? El tema de mi placa. Las placas radiográficas deben estar en el departamento médico. A Ricardo el Gato Arce por su grandeza en el fútbol y en Pan de Azúcar. No la veo por ningún lado. No, ni la vas a ver, creo. Ah, me estás mamando gallo. Ah, se sonrió. No, 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 disculpe. No, estás... Ay, mamá, sí está, sí está el mural. Sí está el mural, quiere. Qué buen detalle, Vivi. Ah, es una sorpresa. Ah, es una sorpresa, no. Va a ser el loco. Es una sorpresa que me tienen a mí. Qué chévere. Mientras este muchacho se ubica, ¿por qué mejor no compartimos estas imágenes y esta historia para que ustedes sepan por qué Pan de Azúcar es la sede deportiva más importante de Colombia? ¿Es grande el mural o es pequeño? Porque es que todo el mundo está, mi familia está pues en un plan de las fotos. Es una sorpresa. La historia de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora no se puede desligar de ninguna manera de lo que ha representado para la institución la mítica sede de Pan de Azúcar. La misma que ha visto crecer durante décadas a varios de los más importantes jugadores del balompié colombiano e internacional, y que tuvo sus orígenes en los albores de esta obra social de la Fundación Sarmiento Palau. Porque definitivamente es historia, un aire legendario el que se respira en esta sede. Ese lote se compró a pesar de que se le hicieron muchos estudios acerca de las posibilidades de que tenía de que el río Cauca lo inundara. Yo di el primer puntapié inicial en el Pan de Azúcar y de ahí vi cómo llegó Faustino, Mario Alberto Yepes, Arnulfo Valentierra, Héctor Hurtado, grandes jugadores que triunfaron, Miguel Calero, Oscar Córdoba, Farid Mondragón,
todos pasaron por ahí. Eso me pone muy feliz de saber que en esa grama se criaron esos grandes futbolistas y los que vienen ahora, que también son grandes futbolistas y con la bendición de Dios van a triunfar dentro del fútbol colombiano. Porque aquí se ve la mano de nuestra querida María Clara por todo lo que está haciendo por nosotros. Entre esas nuevas generaciones de futbolistas surgidos en Pan de Azúcar, se puede mencionar a Nicolás Benedetti, Óscar Estupiñán, Harold Santiago Mosquera, Cristian Rivera, Juan Camilo Arturo, Kevin Salazar, Jason Tolosa, entre muchos otros. Yo creo que los que están en estos momentos tienen que aprovechar esta forma pues, que está cogiendo las canchas. Ojalá estuviera yo el privilegio de que estuvieran así cuando yo jugaba acá en la Sarmiento. Pero no solo ellos, también hay que hablar del desfile de jugadoras encabezado por Carmen Rodallega, Darnelly Quintero, Iris Maturín y Jimena Manzano, a través de más de 15 años de programa femenino. No se construyó nada, sino hasta que nosotros empezamos a hacer, empezamos con las niñas en la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, porque no había baños. Y fui a donde mi tía Gaby y le dije, tía Gaviota, ¿por qué no nos regala para hacer un baño para Pan de Azúcar, para las niñas y para los niños? Y ese baño se hizo, me acuerdo, elevadamente, para que si se centraba el río, pues no se fuera a inundar. Retomando la historia de esta cuna de futbolistas, el nombre escogido para las instalaciones fue tan hermoso como apropiado, pues entrelaza el símbolo de una de las potencias del fútbol mundial con uno de los elementos esenciales y más representativos del Valle del Cauca. Bajo la influencia de don Carlos Sarmiento Lora, llegué a conocer a semejante rey del fútbol, el rey Pelé, cuando estuve en Cali. Y yo me volví pues súper hincha del Brasil. Y Pan de Azúcar pues es una de las cosas más representativas que tiene el Brasil. Y también tiene la palabra azúcar. Y va unida al fútbol, Pan de Azúcar, Brasil, Azúcar, Ingenio San Carlos. Pero llegar hasta el punto de desarrollo que ostenta la sede de Pan de Azúcar en la actualidad, con unas canchas a la altura de las de los mejores estadios del mundo y recibiendo más de 1000 deportistas durante las jornadas de entrenamiento, no ha sido fácil. Cuando nosotros llegamos hace aquí unos más de 20 y pico de años, nos tocó tirar la alambrada, sacar las culebras. Era una finca abandonada y ha sido un trabajo muy arduo de toda la gente y con el apoyo de la escuela nos ha salido a sacar adelante nuestra escuela. Y escarbando en la historia de Pan de Azúcar, podemos encontrar también el nombre de Royman Suárez, el primer canchero con el que contó la sede. Él conoce mejor que nadie las vicisitudes, progresos y alegrías que han transitado por Pan de Azúcar. Desde el 88, a mí me tocó hacer la cancha con un ingeniero que trajeron, regalas y todo, desde el 88 hasta el 2005 que me dejó la señora María Clara y me pensioné. Canchero, señorita, volando guadaña en el río, marcando la cancha, una cosa, otra, que como todo era monte, no es como está ahora, que la ha dado vuelta entera la escuela aquí, tan lindo. Para como era, quedó fenomenal la escuela ahora como está. Este camino, todos estos arbolitos los sembré yo. Y yo los pintaba, en diciembre yo los pintaba todos, de blanco hacia abajo. Es decir, todos estos arbolitos, los mangos, señorita, los mangos que usted ve, todos los arbolitos los sembré yo. Ellos los trajeron pequeños y yo los sembré. Y le echaba agua bien entrapada ya por medio. Yo les sacaba poesía a don Mario Desiderio. A jugar lo trajo el Cali y aquí echó su raíz. Fue uno de tantos buenos que vino a nuestro país. Con la técnica de Mario, la cosa queda bien vista, con eso de que hace el hombre y que forma el deportista. Ya con esta me despido y que la cosa quede bien clara, de que es el más cabezón que aquí tiene María Clara. Sí. Y este hombre no desaprovechó la presencia de las cámaras de Sarmiento TV Más para dedicarle unos versos al artífice de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Yo la saludo a la señora María Clara. Gracias, señora María Clara, se la doy de corazón. Por usted me trabajo o tuve mi pensión. Ahí le digo un piropo. Gracias, señora. Yo, muchas gracias. La historia no se detiene, por el contrario, se continúa escribiendo, atada a esa pasión que solo quienes conocen la esencia del sello Sarmiento han podido sentir.
Tengo una anécdota muy bonita. Hace 3 años que conviví con la categoría 98-99. No pudimos jugar por problemas de invierno y nos tocó que jugar en el estadio del Deportivo Cali. Y no nos fue muy bien. Pero cuando tuvimos que jugar, tuvimos por ahí que 4.000, 5.000 personas en esa cancha, en la cancha número 1. Y hubieras visto cómo se sintió. Me acuerdo tanto que fue el primer gol fue en el minuto 87 y el segundo gol fue en el 89. Le ganamos a Millonarios 2-0 y lo eliminamos. Y hubieras visto cómo se sintió ese fervor, ese estruendo de grito de alma de la tierra. Yo creo que era la misma tierra la que hacía que gimiéramos de la alegría como se venció. Y es por eso que todos aquellos que anhelan ser jugadores profesionales sueñan con pisar esta cancha.